¡Ey! Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a Monster Hunter World. Y bueno, os traigo el evento nuevo, que bueno, uno de los eventos nuevos, el de alto rango. El de bajo rango ya lo he enseñado en el vídeo anterior, y ahora toca el de alto rango para conseguir los tickets de falsos 2, ¿vale? Y bueno, vais a necesitar unos cuantos, ¿eh? O sea que esta misión tendréis que hacer unas cuantas veces, porque sirve para sobrepuestas. Y las sobrepuestas os van a pedir 3 seguro. Bueno, es este de aquí. Está en la primera página. No hay que irse muy lejos. Un rey no teme nada. Buen título. Y en los que nos enfrentamos, pues a un Rathalos normal y a un Rathalos celeste, azure. Y bueno, vamos a ir así mismo. Vamos a salir en el 16, porque estará ya el azure ahí. No sé si llevo bebida, he comido seguro. Aunque podemos comer en la misión. Sí, llevo bebida fría. Vale. Pues nos vamos al ataque. Esta misión nos dará tickets para sobrepuesta. Y los tickets de invierno es nada más haciéndolo de conectándose cada día, haciendo las diarias del centro de recursos. Y bueno, al conectarte, pues el bonus que cuando te conectas no te dan, pues es de, te da un ticket siempre, y te puedes llegar a sacar dos tickets diarios por ese bonus. Uno por si te conectas por la mañana, otro cuando te vayas a acostar. Bueno, pues al lío. Me gustan los arcos que tengan viales de potencia. Los que no tienen viales de potencia no me gustan tanto. Eso ya lo digo desde ya. Uy, pensaba que lo esquivaba. Salta. Esto es lo de la historia de siempre. Uy, me ha pillado. Bueno, ahora cuando caiga, voy a tirar una bomba de luz, porque se quedará mirando. La gente cuando usa un arco, pues se cree que es el de larga distancia, y no es de larga distancia. Si quieres aprovechar su máximo poder, es de muy corta, corta distancia. Y ahora sí que me lo voy a ir. Ahora juego un disparo más. Si me da, me mata. Ha sido aturdido, que no llevo el de impacto. Y se me ha acabado el viales también. En este no tengo preparado para los viales, a ver si en la munición darla hoy, sí. No, pero uno. Ahora vengo por ti. Bueno,
más ropa. Salto. ¿Vas a matar a Santa Claus? ¿En serio? ¡Ah, venga, va! Es lo que me faltaba por ver. Toma el viento. Me faltaba por ver. La cabeza ahí metida. Ha ido. Ha ido para allí. Se ha pasado por encima nuestro y no ha venido por nosotros. Que arriba del todo. Diría yo, ¿no? Sí, está arriba del todo. Bueno, no tardará en venir en realidad. Sí, ya está viniendo. Uy, el tío, qué mala leche se ha girado. Aunque no tengamos el manto impacto, lo podemos aturdir. Incluso los arcos aturden mejor que las mazas en este juego. Justo me he quedado sin estamina para esquivarlo. Voy a tomar viento ya, fresquito. Bueno, pues esta es la misión, ahora nos dará el ticket cuando acabemos.
nos da puntos. Con lo cual voy a pillar unos cuantos. En vez de quedarme parado. Poquito a poco, mira, 50 y pico. Yo tengo 108. Con la tontería. Este ya me da tiempo a poco. Ay, ay, ay. Bien, los tres. Bueno, haciendo la sobrepuesta hemos gastado unos cuantos miles. Y bueno, nos dará aquí materiales de Rátalos y Rátalos Celeste. Muy a menudo también nos dará huevos de oro para vender, que esos son artículos valiosos para vender. Y nos dará el ticket falso 2, como iba diciendo. Y nada, chicos, como veis, la misión no es difícil. Hay gente que se le da muy mal los rátalos, pero yo los veo bastante fáciles y bastante predecibles. Además, siempre que hacen el vuelo, si los conoces bien, van al suelo constantemente. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar y dar like, y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu. Y felices fiestas también, por cierto. Hasta luego.